Frena de eso, noticias. Hemos llamado a esta conferencia con la prensa con la intención de dar a conocer varios aspectos que creemos importantes. Primero, las obras de construcción están normalizadas en este momento, casi en su 100% de las obras que estaban paralizadas. La unidad de los trabajadores es férrea. Hemos recibido reportes de toda una serie de situaciones en las que hubo reunión el día de hoy. Y no cabe duda de que esta situación es una situación normal en función de la retoma, pues, de la obra y del desarrollo de la unidad del sindicato. Y en tercer aspecto, referirme con repudio a la campaña de odio que sigue, tratando de justificar los incrementos de las viviendas a raíz de los salarios de los trabajadores. Los incrementos de las viviendas se dan porque Acovir y sus socios venden una vivienda 5 veces más el valor de construcción. Por eso se da. El incremento, no solo en el costo de la vivienda, sino de los alimentos, los medicamentos y de las cosas fundamentales del pueblo, se debe a la anarquía llamada libre oferta y demanda, que es salvaje. Aquí nos castigan 2 veces, no solo con salarios bajos, sino también con la anarquía esa de que los precios suben de forma indiscriminada y no hay quien ponga orden en esta situación. Así que queríamos también referirnos a la campaña de odio que sigue a través, pues, de los medios de comunicación, redes sociales, tratando de desvirtuar una legítima lucha de los trabajadores que ha concluido con un acuerdo y con salarios dignos para los próximos 4 años. Es lo que queríamos informar en el día de hoy. ¡Viva el triunfo de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva el triunfo de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva el triunfo de la clase obrera! ¡Viva! ¡Abajo la especulación del sector empresarial! ¡Abajo! ¡Abajo la especulación del sector empresarial! ¡Abajo! ¡Porque sin lucha no hay victoria! ¡Porque sin lucha no hay victoria! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! Frena de eso, noticias.